I'll then go my way. Go and no supons, no take you deal, go rich mass. Derechito al vicio, somos RS Cine, y en esta ocasión especial venimos a traerte una nueva ruleta rusa de unboxings de diferentes colecciones de cartas que puedes encontrar en todo el país. Así que vayámonos derechito al vicio con... ¿qué te puedo decir? Es un nuevo sobrecito de Yu-Gi-Oh! Chinesco de Battle of Chaos, que supuestamente son de las mejores calidades que puedes encontrar en Argentina, en el fin del mundo, en el reino de las empanadas, junto con... un nuevo sobrecito de Dragon Ball Super, también de las colecciones chinescas, pero ya vamos a ver qué tiene algo especial, vamos a ver qué tipo de cartas nos saldrá. Junto con un sobrecito también chinesco de Naruto Shippuden, pero es del Shippuden Ultimate Ninja Storm 5 del videojuego. ¿Tendrá nuestros narutitos clásicos? ¿Tendrá narutitos de Shippuden o narutitos de la generación borutense? Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Pero antes que nada queremos agradecer a quienes nos escriben siempre en nuestro canal, en YouTube, siempre abajo en los comentarios, o también a los que comparten nuestros memes, nuestras diferentes publicaciones en Instagram. Estamos activos todos los días con más de 11.000 publicaciones. ¡Claro que sí! ¡Te damos más bola que los profesores en el cole! ¡Claro que sí! Así que muchas gracias a ustedes también por estar siempre detrás de esta pantalla. ¡Guau! ¡De esta pantallota! ¡Muchas gracias! Ahora sí, vamos a ver qué onda. En la última ruleta rusa, en la primera ruleta rusa... antes que nada queremos compartir con ustedes lo que es, obviamente, nuestros auspiciantes de esta ocasión son nuestros amigos de Lucky One. Lucky One coleccionables que tenés diferentes llaveritos de diferentes personajes. Tenemos acá el de Deadpool para tu mochila. Está totalmente alergenizado para que no estornudes, para que no tengas alergias ni nada más. Y también nuestro siguiente patrocinador de esta ocasión es Master, la bebida que te da energía y un poquito de ataques cardíacos, pero está bastante bueno. Buena, claro que sí, la bebida del gamer o la bebida del que quiere estar hiperactivo a 1000 por horas. Pero bueno, ¿qué te decíamos? Que en la primer ruleta rusa, el primer video que hicimos de esta tanda de cartas al azar, veíamos varias colecciones que veíamos en los kioscos de todo el país. Pero estas en especiales, estas no están en los kioscos. Esta que vamos a ver a continuación, se encuentran en las diferentes tiendas, bazares chinos, jugueterías de toda Argentina. Así que estas las vamos a encontrar en tiendas que no tienen cartas oficiales, pero que tienen cartas al montón. Y vamos a ver que cada una tiene su propio estilo. Para empezar, la primera que nos encontramos es la de Battle of Chaos, que es de una de las últimas colecciones, de los últimos bostercitos del juego oficial de Konami. Pero vamos a ver que obviamente va a tener diferentes cartas. Acá tiene, por ejemplo, te dice cartillas de Brains o del 20 aniversario de Yu-Gi-Oh! ¿Nos saldrá alguna carta rara o nos saldrán de colecciones anteriores? Vemos la parte de atrás, te dice que vienen 9 cartas por paquete. Y un poquito de la historia. Neo Domino City, 5 duelistas fueron marcados por el destino. Bueno, acá te cuentan la reseña o la sinopsis de la temporada de Yu-Gi-Oh! 5DS. Como verán, totalmente distinto a la temporada del booster que vemos a continuación. Después, en la de Naruto, como ustedes sabrán, el Storm 5 de Shippuden es un videojuego. Es un videojuego que tiene a varios personajes de Naruto, de sus versiones clásicas y de las últimas de Boruto también integradas, me parece que tenía. A ver, te cuento detrás. Naruto es la historia de Naruto Uzumaki, un shinobi que quería obtener el título de Hokage. Y however, un incidente que ocurre hace 12 años atrás, le metió un demonio de zorro en la villa. Bueno, está un poco mal. Bueno, lo estoy traduciendo un poco mal. Pero la cosa es que Naruto se volvió un bebé con un demonio de zorro en la pancita. Y por eso es que en la villa lo querían tanto que lo recontramarginaron. Pero él tenía el sueño de volverse Hokage y es así como inician sus aventuras. Bueno, vamos a ver entonces estas cartillas. Y el último, de Dragon Ball Legends. Acá tenemos una de las fusiones más poderosas en su modo Dios, claro que sí. Pero no tiene una descripción así nomás, sino que vienen acá con la imagen de Michael Calhoun. Las cartas de Michael, será el nombre del editor chinesco que hizo esta colección de Dragon Ball. ¿Y qué nos cuenta acá atrás? En una isla inaccesible del resto del mundo, Le Premier Duel. Tiene la información de Yu-Gi-Oh! GX. Tiene la información de Yu-Gi-Oh! GX de la Academia de Duelos. No te la puedo creer. Pero bueno, en fin, se habrán dado cuenta. El que hace los sobreciños
es el mismo y agarró las reseñas de las diferentes versiones de Yu-Gi-Oh! Pero, bueno, acá le metió la historia de Naruto y acá directamente no le metió la historia de nada, sino de Yu-Gi-Oh! Shex. Vamos a ver su contenido. Vamos a empezar por una de las series más queridas de todas. Vamos a empezar por Naruto. Las tres series, ojo con esto, las tres series fueron un exitazo en su época en la revista Shonen Jump de Japón, la revista más importante de manga que tiene el país nipones. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si nos sale una Sakurita, nos sale un Narutito o el resentido de Sasuke. ¡Sí! Queremos un poco de resentimiento, claro que sí. Le vamos a dar un pequeño Red Bull para que se emocione con de todo, para que... ¡Wow! Che, está re difícil, está re pegado esto. Na. Como que los ninjas guardan con mucha fuerza sus cartas. Y bueno, vamos a ver primero que la parte de atrás de las cartas tienen una imagen así del Naruto en su modo sabio, el modo Fabio. Claro que sí, y son varias cartas, no solo 5, son 9 cartillas. La primera que nos encontramos y decimos ya de por sí, what the fuck. Claro que sí, es un Naruto. Esperen un segundo que esto requiere que baje la luz porque el brillo de la carta es muy potente, ¿no? Pero no, es un Naruto modo Goku. Tiene la cara de Goku, no, zarpadísimo, con unos 852.254 a la cabeza de ataque y 456.665 de defensa. No, es un rompedor con de todo y es una mezcla de Goku con Naruto. Y acá tenés el simbolito para jugar al piedra, papel o tijeras. Pero no, ya empezamos con una fusión. Y la siguiente carta es... Ah, mirá, una carta de costadito. Es la carta de... Oh, de Kakashi recordando a Obito. De Kakashi recordando su niñez con música de tristeza. Tararán, tararara. Bueno. Aquí, fin de la música de tristeza. Tiene unos 875.690 puntos de ataque y 433.322 de defensa. Vamos a ver entonces que tenemos imágenes medio flasheras y tenemos algunos de recuerdos. Vamos por la siguiente carta que es... A ver qué tenemos. Ah, mirá, Hinata y Naruto haciendo un ataque doble, un ataque de pareja, un ataque de matrimonio, claro que sí, con muchos puntos de ataque, tipo puño, seguido por... ¿Qué tenemos acá? Tenemos un Naruto, pero es el Naruto modio sabio de los seis caminos. Está bastante copado, está medio gritando, está bastante potente. Vamos por la siguiente carta, que es nada más y nada menos que es otra de costado. Tenemos una de las peleas de Sasuke. Una de las peleas de Sasuke que lo tenemos ahí. Todo golpeadito, todo. Me encanta cuando Sasuke pierde. Porque se hace el más fuerte. Pero no es el más fuerte. Del otro lado tenemos otra cartuli. Una cartuli de Madara. Madara peleando con sus clones. Claro que sí, haciendo clones. Pero es una imagen del videojuego. Vamos por la siguiente. ¿Y qué tenemos acá? Epa, ¿cómo se llamaba el tipo? El tipo por el cual Shikamaru va a llorar, por el cual... Podemos decir que, bueno, su hijo también va a llorar, pobrecito, cómo nos hizo llorar con su pérdida. Pero no me acuerdo ahora su nombre, pasaron 1000 años. Si recordás su nombre, comentanos debajo del video, por favor. Y tiene unos 895.587 puntos de ataque. Vamos por la siguiente, que es... Una Hinatita ahí toda con el trajecito de los Chunin, o era de los Shounins, con 532.650 puntos de ataque. Algo que me gusta mucho es que tiene las nubecitas acá en el costado del ataque y de la defensa, como si se estuviesen tirando un jutsu de pedos. Pero bueno, son buenas cartas, son imágenes algunas del videojuego y son algunas cosas raras como esta fusión loca que va a aparecer en tus sueños. Esta fusión de Goku con Naruto. Vamos entonces ahora por la de Dragon Ball. Sí, a ver si nos sale el Naruto fusionado también acá. Vamos a abrir la de Dragon Ball Trading Card Games, que vino de la isla de la Academia de Duelos. Claro que sí. Y una vez que lo abrimos, esto te digo, lo vas a encontrar en muchas ferias de todo el país. Vamos a ver que la parte de atrás de las cartas, como que le puse mucho brillo a la grabación de hoy.
así que sepan disculpar. Tiene a todos los de Dragon Ball en la saga en la que tienen que tener el torneito, el torneo de supervivencia. Vienen 9 cartas por sobre, claro que sí. Y la primera que nos encontramos, está bastante copado el diseño, mirá, me gusta el diseño. Abajo tenés el nombre, abajo tenés, a ver, el nombre, el tipo, el puntaje para ingresar, tenés acá puntos de HP, puntos de ataque, puntos de vida, la habilidad, tenemos Call Friendship y el número de la carta. Y el nombre de la carta al costadito, con un dragón, con un Shenlong al costado. Y es Vegeta, claro que sí, es Vegeta con el Drichiret Susan, será el nombre del ataque con las dos manos. Y es tipo tijera, tipo amor y paz. Después lo tenemos a... Jerusu Furashi se llama este ataque, se llama esta carta. Lo tenemos a Whis también, tipo 4, va, 4 de puntaje, con 12.543 puntos de HP y 13.542 de MP. Me gusta mucho el diseño de estas cartas, vamos por la siguiente. Y es... está buenísimo. Tenemos a Janemba ahí al costadito. ¿Cuánto tiene de ataque? Tiene unos 72.681 de HP y 78.521 de ataque. Son ataques poderosos, pero no se van tanto al pasto como las cartas anteriores. Me gusta mucho y es tipo palmas. Seguido por una carta del bueno de Yamcha. Pero esta carta, ojo, esta carta ya cambió de diseño. Es distinto a este diseño y tenemos acá abajo el puntaje de las habilidades. Va, la habilidad Genkidama hace y Leader Skill. Doble ataque tiene con trigger automático. Su ataque incrementa al 100% en 100 segundos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta data es como de alguna carta de videojuego, capaz. Pero está muy bueno el diseño, muy bueno la facha de nuestro Tenshinhan. Arriba tiene más puntajes. Después otra con el mismo diseño, tenemos a Krillin con el pelo largo también. Con el pelo largo, bastante copadiño, con 9.600 puntos de HP. Vamos por la siguiente, tenemos otra con el mismo diseño, pero este ya es un Krillin policía. Ya es un Krillin de la Federal, ya es un Krillin alto gato, claro que sí. Es un Krillin que tiene el Big Bang Attack. Y este tenía, a ver, este tenía el Ice Beam. No sabía que tenía estos ataques, pero vamos por la siguiente que sigue con este diseño. Y es la de... La de Champa, el gordiño de la otra dimensión que quería destruir esta dimensión para competir con... Virus. Y esperen que ajuste un poco la cámara. Está bastante bueno el diseño. Vamos por la siguiente y tenemos a... Claro que sí, este es Tenshinhan. Tenshinhan, pero es el Tenshinhan de la saga de Super. Tenshinhan que ya se volvió maestro. Es el Tenshinhan que ya tiene toda una escuela e incluso puede tener hijos si quiere. Bueno, no sabemos si te puede tener hijos, no me acuerdo si era canon que tenía novia. Pero bueno, entonces veremos que en estas cartas, primero, los diseños son bastante facheros, son bastante copados. La verdad me sorprendió mucho. Capaz sean copias de algunas cartas que sí existen en Japón. Y tenemos este segundo diseño con los puntajes abajo, que son como las cartas con el cuerpo completo. Acá tenemos cuerpo chiquitito y cuerpo completo. Pero también tiene los 3 puntos de ataque que se ven acá arriba, así que por ahí son compatibles. Son compatibles y son muy copadas. Me gustó un montón, me sorprendió. Y la parte de atrás obviamente tiene, bueno, un diseño que es casi un póster. Pero está bastante buenas. Hasta ahora mejores que las de... que las de Naruto que vimos recién. Ahora vamos por la de Yu-Gi-Oh, que como saben, este tipo de sobreciños suelen tener una calidad casi parecida a los originales, pero podría sorprendernos, podría salir una carta de Ben 10 adentro, quién sabe, o podría salir una foto de tu tía. Pero bueno, vamos a verlo, peluchín de Lucky One. Vamos a ver si nos sale esta fusión del Buster Blader y del Mago del Caos. Vamos a ver qué, a ver, la parte de atrás. Veamos. No, la parte de atrás ya la vimos, cierto. Lo abrimos, se abrió fácilmente esta vez. Y veamos. Ya vemos que vienen varias cartulis. Hay algunas que están dadas vueltas. Vamos a ordenarlas. Dadas vueltiñas. Varias cartas en un sobre, así que vale bastante la pena. Brilla con de todo porque la parte de atrás, de verdad, sí que brilla. Un buen grosor y... Arrancamos con de todo, aunque sí se habrán dado cuenta los expertos en cartas como yo, o de cartas chinescas como yo,
que tiene el nombre de arriba cambiado. ¿Por qué a los chinescos les gustan cambiar los nombres? Para que después no tengan problemillas con que las cartas no son originales, que son falsificaciones. Ustedes saben cómo es ese arreglillo legal para que estas cartas existan sin que hayan problemillas. Bueno, pero ¿qué tenemos? Tenemos al dragón de la película, de Yu-Gi-Oh, la primera que había salido hecha por 4 Kids. ¡Es tremendo! Yo te digo, fui al cine a ver esa película. Pequeño Lucky One. Y te digo, y no pude tener esta carta, pero tuve la carta de la pirámide de la luz. Así que esto me encanta. A ver, la traducción de abajo del efecto también está con ese doblaje medio raro, con ese traductor medio raro, pero se entiende el efecto, y más si sos conocedor de estas cartas. Así que vamos por este dragón perfecto de ojos azules. ¿Qué más tenemos acá? Después tenemos a Lipres de Withered Plunder. ¿Qué coño es esto?, dirían algunos, pero es un monstruo semillita tipo psíquico con unos puntajes incógnitos. ¿De qué colección es? Batch. Es de la colección Batch. No la conozco. Vamos por la siguiente carta. Y tenemos un fase. Bueno, este es parecido a Amistad Brillante, la carta que utilizaba Tea al principio del anime, al principio del manga. Pero tiene otro efectiño. Acá lo ponen como tipo roca, pero tendría que ser tipo psíquico. ¿Qué onda? Para tipo hada tendría que ser tipo luz. Vamos por la siguiente carta, y es Titan Eclat de Ash Dragon. Es un dragón de fusión que necesitas al Fallen of Albas, dice que se llama acá, más un monstruo con 2500 puntos o más. ¿Cuánto tiene ataque? Unos 2500 y unos 2000. Me copa, es un dragón bien metalizado, bien oscurete, seguido por Simor, el ave de la Extermination. Como ustedes sabrán, Simor ha tenido varias versiones. Digo, la calidad de las cartas hasta ahora me gusta bastante. Tiene el brillito abajo. Es una muy buena calidad. Una muy buena calidad de cartas. Y de hecho en internet a veces vemos que se venden mazos completos con esta calidad. Así que hay que ir y buscarlos. Pero te digo, Simor tenemos acá. Tuvo su primera aparición en el mazo de, en el booster de Rise of Destiny. Después tuvo su propio mazo de cartas de tipo viento. Y después tuvo varias versiones más el Simor. Esta ave que es casi divina, casi un jefe, por así decirlo, de los tipos. Bueno, a ver, después tenemos la primera rara con la letrita estampada. Y es el dragón blanco tirano. Que es el dragón blanco de ojos azules, pero que se fusionaba con la carta del dragón legendario. Con el dragón legendario que aparece en la cuarta o en la quinta temporada de Yu-Gi-Oh! Con un fondillo acá medio metalizado, está bastante bueno, me copa un montón. Es una fusión que sí o sí necesitas al dragón blanco y a un tipo dragón. Una carta de tipo dragón, según acá. Pero está buenísimo. Calidad es fenomenal. Si saliera una más oscura así, yo ya estaría contento, ya sería feliz. Después que tenemos acá otra brillante, otra con el fondillo metalizado, tenemos a una de una furia sónica, se llama acá. Es una carta de trampa, seguido por... No, el Light End Dragon. El Light End Dragon, tío. En su momento, el Light End Dragon era lo más. Era lo más de las cartas sincro. Era buenísima. Vos tenías que tener al Light End Dragon. Vos tenías también la versión oscura. Sí o sí tenías que tener esos dos en tus mazos. Porque con. Podés invocarlo fácilmente. Ya al tener 8 estrellas, era lo más. Era tremendo sincro con 2600 puntos de ataque y 2100 en defensa. O por la siguiente y última, que es el pequeño. El pequeño Magi Kuribo. Kuribo se hizo mago. Kuribo se hizo un mago oscuro, tipo oscuridad, una estrella. Efecto, fíen, a ver. Durante el main o el battle phase, si vos tomás daño o daño de un efecto de carta de tu oponente en este turno, por efecto rápido, vos puedes enviar esta carta de tu mano al cementerio y especial convocar un mago oscuro o una maga oscura de tu deck o cementerio. Si un monstruo spellcaster boca arriba que vos controles es destruido por batalla o por efecto de carta del oponente, vos puedes adherir esta carta de tu cementerio a tu mano. Vos puedes usar un efecto de Magic Kuribo una vez por turno. Me copa un montón, o sea, con esto podés buscar rápidamente a cualquiera de los dos magos o podés traer esta a tu mano cuando uno de tus magos sufra un daño. Está buenísimo, me copa totalmente. Entonces veamos, en este sobre, en este tipo de sobres de Battle of Chaos,
Tenemos cartas que sí son de la colección y otras que son de colecciones pasadas. Como por ejemplo este que venía del mazo de los dragones. A ver qué más. Este que venía de la película. Entonces es una mezcla bastante interesante entre cartas conocidas y cartas nuevas como el pequeño Magikuribo. Si vale la pena conseguir más de estos sobreseños o no, comentanos debajo del video o si has visto la caja. La caja que seguramente viene en un formato de lata o en una caja completamente impresa del Battle of Chaos. Comentanos debajo del video si querés ver más de esta colección o no. Pero para cerrar este videíño, esta ruleta rusa, no podían faltar las cartillas de Fortnite, que en esta ocasión conseguimos un par sueltas de esas carpetas que vemos siempre en el parque donde se juntan todos los coleccionistas de cartas, y no conseguimos a Black Adam, claro que no, no conseguimos a la chica anime de la última colección, pero conseguimos a... el barbudo de Rick Grimes, tipo tijereta con 920 puntos de ataque, 920 puntos de tecnología, es el protagonista más importante de la serie de Walking Dead. Y tenemos el libro de Cagliostro, el libro de hechizos mágicos con 800 puntos de tecnología que utilizaba el Doctor Strange en sus películas. Bueno, dos cartillas de Fortnite en esta ocasión, pero ojalá en nuestra próxima búsqueda consigamos algunas más. Somos RCCine, esperamos que esto te haya entretenido, hecho pasar el rato divertido, informado sobre las diferentes colecciones que puedes conseguir en el país. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio.